Ricardo Linares conversando con Marina Escolano Poveda. Hola, es un placer y es un gusto que nos volvamos a encontrar esta noche, en una noche especial porque es una noche ansiada, es una noche que para mí es importante por varios motivos. El primero, por la gran paciencia que ha tenido Marina tras el chasco de la semana pasada, que la tecnología pues se volvió loca. Una actualización de última hora que sin pedir permiso actualizó un programa y el programa definitivamente no se volvió a entrar. Pero Marina tuvo esa clase y ese notable sentido del honor de decirme, pues no, la semana que viene podemos hacerlo sin problema. Y fue genial porque ese estirar del tiempo parece ser que pues hoy ha servido para que las deidades nos hayan permitido poder estar juntos y poder compartir un momento muy especial con una egiptóloga notable y una persona que estoy absolutamente seguro que dentro de no mucho tiempo nos va a dar sorpresas grandiosas y que probablemente ya sea parte de la historia de la egiptología más interesante y sobre todo más ilustrativa, la que nos permite aprender. Y ella es Marina Escolano Poveda, que está aquí con nosotros, y muchísimas gracias, Marina, por estar, te lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Pues mira, es muy bonito que estés en el canal, porque en este canal siempre intentamos tener contenidos que sirvan para aprender, tener contenidos que nos sirvan para ilustrar mucho de lo que creo que es el deslumbramiento, de lo que creo que es la cultura en el sentido más amplio. Pero claro, en tu caso hay cosas que son muy interesantes porque dominas la transcripción de jeroglíficos, la escritura hierática, el griego y el hebreo antiguo, el copto, el latín, el inglés, el alemán, el italiano, el francés, el castellano, el catalán, y estudias sumerio y acadio. Entonces, madre mía, eres licenciada en Historia, estás especializada en Historia Antigua, has sido directora adjunta de la expedición arqueológica de la Egypt Exploration Society en la antigua ciudad egipcia de Saís. Entonces, y encima consigues la beca Fulbright para aprender demótico, que también te has especializado en el demótico. Y nuevamente te pregunto, como a toda la gente que ha pasado por aquí, ¿de dónde has sacado tanto tiempo para en tan poco tiempo hacer tanto? Bueno, ha sido un trayecto de bastantes años. O sea, ahora, dicho en unos minutos, parece que sea mucho, pero bueno, yo empecé a interesarme por Egipto cuando era muy pequeñita. Empecé ya con 13 años, de hecho, empecé ya a intentar aprender egipcio antiguo, la escritura jeroglífica. Y luego, bueno, a partir de ahí en el instituto estudié latín y griego, seguí ampliando las lenguas que me interesaban. En paralelo, estudiando la carrera de Historia, pues sí que empecé un poco con el hebreo. Tuve suerte de poder estudiar copto mientras estaba en Madrid estudiando con un sacerdote. Que eso fue una de las mayores oportunidades que el irme a estudiar a Madrid me ofreció, porque realmente copto no se puede estudiar en muchos sitios y más, a ver, estamos hablando de hace más de 10 años, claro. Ahora hay más oportunidades, pero cuando yo estaba haciendo la carrera y estaba, pues estamos en torno a 2008, 2009, había muchísimo menos a nivel de internet, ahora pues se pueden hacer cursos online, todo eso, entonces no eran cursos presenciales. Uh-huh. Entonces eso fue un comienzo y lo que me siguió apasionando por este camino de estudiar las lenguas antiguas, que es, para mí es la forma de poder acceder a las ideas, a los pensamientos de los antiguos. Es la forma más directa a través de sus propias palabras y en su idioma original de ver cómo explican ellos el mundo, cómo... A partir de una traducción esto se puede ver también, pero el verlo directamente con los giros del lenguaje que tenían ellos nos da mucho más, no solo el contenido, sino cómo se expresan esas ideas. Entonces yo lo que quería era poder acceder a ese conocimiento directamente a partir de esos textos originales, no solo de los egipcios, pero bueno, en griego, en latín, todas esas interacciones. Luego he seguido, cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, estudié sánscrito por mi cuenta, bueno, porque quería también conectarlo con el griego, ver las conexiones que había, poder acceder a textos antiguos en sánscrito directamente. O sea, es que es un universo que se va expandiendo. A medida que vas aprendiendo más, te das cuenta de lo poquito que sabes y de lo mucho que queda. A veces es frustrante porque dices, bueno, es que hay tantas cosas que quisiera leer, que quisiera estudiar. Pero bueno, poquito a poco. Y Marina, y la Marina pequeña, la Marina niña, ¿cómo se explicaba el mundo en función de su interés por lo egipcio? ¿Cómo fue ese gancho que te... ¿Qué es lo que te llamó la atención de pequeñita para que dijeses Egipto es un sitio especial? Pues lo primero fue, a ver, mis padres me llevaban a la biblioteca. Yo iba con mi padre de pequeñita y a mí me gustaban mucho los libros estos, las guías visuales, estos tenían tantas imágenes, y me interesaban sobre todo los de temas históricos. Me parecía algo muy interesante, muy fascinante ver qué hacía la gente hace miles de años. También si íbamos de viaje por España, por ejemplo, las iglesias románicas, un viaje que hicimos en los Pirineos cuando yo tenía 6 años. A mí eso me impactó mucho. Mi madre dice que cuando entramos en San Clemente de Tau yo me quedé parada delante del Pantocrátor, que al fin y al cabo es una réplica, pero bueno, yo con 6 años, a ver. Y que me quedé ahí con 6 años simplemente mirándolo y, bueno, fascinada. Y con el tema de Egipto me atrajo lo primero, pues eso, Egipto es una civilización muy llamativa, pero me llamó la atención la escritura porque era como un código, era como un reto. Y a mí me gustaban mucho todos los juegos de eso, de descifrar cosas, de averiguar, de toda la idea de que haya un código que oculta algo y que tú tienes que ir y resolverlo. Y entonces... yo pensé, bueno, pues a mí me gustaría aprender a leer todos estos signos y a ver qué es lo que dicen, cómo está codificado ese mensaje. Y empecé a buscar libros, claro, estamos hablando cuando yo tenía 13 años, estamos hablando del año 98, 99. Había poquitas cosas también en español y entonces tenía que acceder a cosas en español. Encontré un libro de Christian Jacq, que es El Enigma de la Piedra. No te explica gramática, pero bueno, aprendes los signos. Pues yo con una libretita que todavía la tengo, fui copiando todos los signos. Luego se tradujo al español el libro de Mark Collier y Bill Manley de Introducción a los Jeroglíficos Egipcios, que es un libro que yo lo sigo recomendando como la mejor introducción para aprender de cero y sobre todo si alguien está estudiando por su cuenta. Es un libro que está muy bien. Pues compré ese libro y ahí sí que ya empecé a estudiar la gramática, digamos que ya a estudiar algo que te permite leer inscripciones en museos, que es algo muy, muy emocionante. Y bueno, lo gracioso de esto es que uno de los autores de ese libro, Mark Collier, acabó siendo compañero mío en Liverpool y hemos dado clase juntos, hemos compartido las clases de lengua egipcia, o sea que es como el cierre del círculo de empezar. Yo de hecho se lo dije, yo aprendí egipcio con tu libro, siendo muy pequeñita. Y bueno, fue eso, el empezar a ver cómo funcionaba esa escritura y a querer saber más, poco a poco. Claro, y es muy bonito porque además yo creo que el punto de esa curiosidad de buscar tu manera de digamos, intentar descifrar lo que hacía, probablemente fue empezando a hacer, se convirtió en una herramienta para luego con el tiempo después tú pulir tu sistema de investigación, ¿no? Porque en el fondo al principio fue quizás algo intuitivo, ¿no? Y entonces después esa intuición tiene que servirte para todo lo que haces igualmente, ¿no? Claro, es el aprendizaje que empieza un poco como un juego cuando somos pequeños, pero sí que va estableciendo patrones mentales. A mí otra cosa que me gustaba mucho también de pequeña eran las matemáticas, que a veces que bueno, yo he ido más por letras, pero yo hasta bachillerato era de ciencias puras y son mis profesores de física. Yo al principio quería ser astrofísica, o sea que cambié un poco de ciencias puras a decidir estudiar historia porque era lo más similar para poder hacer egiptología posteriormente. Yo ya tenía claro que me iba a ir fuera a estudiar porque entonces en España no se podía estudiar. Pero sí que es cierto que los procesos mentales que utilizamos, por ejemplo, a la hora de resolver una ecuación, son muy similares a los que utilizamos a la hora de analizar gramaticalmente una frase. La gramática es muy lógica, entonces son patrones que se repiten, son conexiones. Entonces, ese proceso de aprender, por ejemplo, una lengua es algo que también te ayuda en otras áreas, que entrena tu cerebro para pensar de una manera determinada. Y, Marina, y el hecho de dar el salto, por ejemplo, de decir, vale, yo quiero ser egiptóloga, con ese ímpetu de, digamos, esa fuerza que se tiene, ¿no? Sobre todo ante temas tan fascinantes. Claro, te vas a la Johns Hopkins de Baltimore a estudiar. ¿Eso te supuso una especie de salto al vacío, el hecho de decir, vale, o sea, estoy saliendo de Alicante y me voy para allí? ¿Cómo fue ese momento en el cual la protoegiptóloga se plantó ya en el centro de investigación? Fue un salto muy grande. Yo di un saltito pequeño porque yo hice los primeros 3 años de historia, los hice en Alicante y luego terminé el segundo ciclo, entonces eran las licenciaturas de 5 años. Los 2 últimos años de carrera los hice en Madrid. Ese fue el primer salto de, bueno, pues me voy fuera de casa a estudiar en otro sitio, a vivir un poco por mi cuenta, pero al fin y al cabo es Madrid y no deja de ser España y es todo más o menos igual, el sistema universitario es el mismo, pero eso fue un pequeñito entrenamiento. En esos años fue cuando yo empecé a trabajar en Egipto. Yo me excavé en Egipto por primera vez a los 20 años, que es este proyecto de Saís. Ese, digamos que fue el primer gran paso, el plantarme yo en Egipto con 20 años, con una maletita, irme a mitad del delta a una expedición inglesa en la que yo no conocía a nadie, yo no conocía ni siquiera a la directora. A mí me contrataron como artista arqueológica para dibujar. Y fue, pues eso, me montaron en un taxi cuando llegué al Cairo, a mitad del delta, un sitio donde no van turistas, bueno, y con el inglés, que bueno, mi inglés era bueno, pero todo el mundo era del norte de Inglaterra, y el inglés del norte de Inglaterra tocando con Escocia, yo llegué allí y yo digo, ostras, hay personas aquí a las que yo no las entiendo, yo creía que sabía suficiente inglés. O sea, ese fue el primer cambio que fue duro. No fue fácil, pero bueno, estaba en Egipto por primera vez y mira, las dificultades se superan. Y ya a partir de ahí sí que fue el cambio en 2010 de dar el salto a Estados Unidos para hacer el doctorado. Fue muy complicado. Es todo muy bonito cuando lo pensamos en abstracto, pues si te vas a Estados Unidos a una universidad de prestigio, el mejor sitio para estudiar demótico, uno de los mejores, y bueno, y hacer el doctorado allí, pero al fin y al cabo es irme yo sola a un país nuevo, sin conocer a nadie, nada más llegar, en cosas del día a día, busca casa, abre una cuenta en el banco, busca un teléfono, sácate el número de la seguridad social, todo eso sola. Los compañeros de allí me ayudaron, pero claro, al principio tampoco los conoces muy bien, no tienes mucha confianza. El sistema de clases es completamente distinto y hay asignaturas en las que éramos 2 personas. En demótico éramos 2 durante todos los años, porque dimos demótico todos los semestres. Entonces, claro, no puedes no prepararte una cosa un día. El nivel de trabajo que teníamos para cada clase, yo había noches que dormía 2 horas porque es que si no, no me daba tiempo a preparar el material para las clases. O sea, un sistema muy distinto y mucho más personal, mucho más ¿qué es lo que quieres estudiar? Nos preguntaban, pues para el siguiente semestre, ¿qué asignaturas queréis y qué textos queréis leer, por ejemplo? Y es una maravilla, pero también es esa sensación de llegar. A mí me había ido siempre muy bien en los estudios, pero llegas a un sitio donde todo el mundo es excepcional y entonces te sientes un poco, encima ellos su lengua materna es el inglés, yo lo estoy estudiando todo en una lengua que domino pero no es mi lengua materna y luego aparte nada más llegar te examinan de francés y de alemán también porque tienes que controlar las 3 lenguas de la egiptología. O sea que fue, el primer año fue muy duro y yo tuve muchos momentos de decir no sé si esto lo voy a poder aguantar. Claro. A partir del segundo año ya conoces el sistema y ya las cosas fueron más rodadas, pero ostras, el primer año fue muy duro. ¿Y quién te iba a decir que un escarabeo de Alcudia te iba a llevar luego por todos estos recovecos, ¿no? Porque la historia del escarabeo es interesante. Es bonita, fue mi primer contacto con la investigación real, digamos. Eso sí, fue cuando yo estaba todavía en Alicante, que excavábamos mucho en los yacimientos que hay aquí en la provincia. Y bueno, la verdad es que es una suerte. Alicante tiene a nivel de arqueología yacimientos fantásticos. Y empecé a excavar en la Alcudia, que bueno, para quien no lo conozca, es donde se encontró la Dama de Elche. O sea, que es un sitio muy, muy importante, un yacimiento ibérico y también romano, una colonia romana muy importante. Era Cabeza Redondo, ¿verdad? Si no me equivoco. Cabeza Redondo es otro yacimiento. Vale, vale. Es un poblado de la Edad del Bronce. Ajá. Es una colonia romana que antes había sido un asentamiento ibérico. Y como tal, tiene mucho comercio con el Mediterráneo y se encontró un escarabeo. El escarabeo estaba en el museo, se había encontrado hace muchos años. Y tenía la típica etiquetita y ponía un escarabeo con un sacerdote. Y yo lo miré y dije, pues un sacerdote no es. Entonces me dijeron, ah, bueno, pues si quieres, estudialo. Esto yo tenía 18 años, esto era primero de carrera. Esto, si quieres, estudialo y si averiguas lo que es, pues lo puedes publicar. Pero bueno, pues como se dicen las cosas, bueno, pues ya veremos. Y yo me lo tomé en serio y lo investigué, encontré paralelos. El Mediterráneo no era un escarabeo creado en Egipto, sino uno de los escarabeos que después se creaban en yacimientos fenicios y se vendían por el Mediterráneo. Y conseguí averiguar lo que era una representación del dios Ptah, el dios de los artesanos, sentado de perfil. Lo dije a mis profesores y me dijeron, ah, pues prepara un artículo y lo podemos publicar en la revista de la universidad, que es la revista Lucentum. Y bueno, pues escribí el artículo y me lo publicaron. Tardó unos cuantos años, ese artículo salió en 2006, pero bueno, realmente la investigación la hice con 18 años y fue lo primero y claro, esa emoción de ese momento que ahora a nivel de importancia no tiene ninguna, el averiguar un escarabeo más, a ver, pero para mí eso era todo mi mundo en ese momento y el momento en que encontré ese paralelo y dije, ostras, ya sé lo que es, lo he podido conectar, ese, digamos, subidón, esa emoción de ese momento, yo dije, yo quiero más de esto, es como, podríamos compararlo con una droga, es algo que te engancha, y dices, yo quiero seguir haciendo esto porque la emoción de ese momento, el cruzar esa barrera entre el presente y el pasado y establecer esa conexión y entender algo que estaba ahí que otros no habían entendido, probablemente porque tampoco lo habían mirado muchos, es que tampoco tiene tanta importancia, pero para mí en ese momento fue muy importante y fue lo que me dijo, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. Y ese querer hacer luego te ha llevado a que ya como profesora, digamos, probablemente el hecho de que tú hayas tenido todo este periplo personal condiciona también tu labor como profesora, ¿no? En el hecho de darte cuenta que, vale, hay un academicismo, sí es importante, pero esa emoción, esa experiencia, ese arrojo, digamos, de la chica que se lanza a hacer esto, que probablemente otros no lo hicieron porque quizás, pues como dices tú, no lo vieron pero era muy importante porque creo que ha condicionado también tu manera de enfocar el estudio dado a los demás, ¿no? Yo ahí me di cuenta de que alguien que empieza en esto también tiene esos momentos de emoción y sobre todo con mis alumnos. Yo todavía estoy... El problema que ocurre a veces con profesores es que cuando llevan mucho tiempo alejados del momento de ser estudiantes, se pierde un poco esa conexión con ese momento y con la sensación de ser estudiante. Yo todavía estoy muy cerca de ese momento, yo nada, era todavía estudiante. Entonces yo con mis alumnos tengo todavía esa conexión de saber por qué están pasando y cómo se sienten y qué cosas quisieran hacer. Mira, por ejemplo, por ponerte un ejemplo que está sucediendo ahora, una de mis alumnas en Liverpool, que bueno, ella empezó conmigo en las clases de egipcio durante la carrera, después hizo el máster también haciendo asignaturas mías y ahora mismo, por ejemplo, está en Egipto excavando, en la excavación en la que yo excavaba cuando estaba en Johns Hopkins. Y bueno, y me envía fotos y me dice, ay, mira, me he acordado mucho de las clases, de lo que nos explicabas ahora que he visto esto. Para mí eso es lo mejor, vamos, de esta profesión, el ver que estás creando una escuela de gente que se sigue apasionando, que sigue queriendo averiguar, pues como yo, qué es lo que pensaban estas personas de hace miles de años. Y la verdad es que es lo más bonito, de la profesión del docente. O sea, que por una parte está la investigación que te da todas estas alegrías, pero luego la docencia es una maravilla también, el poder transmitir esos conocimientos. Y luego también para el público en general, no solo en la universidad. A mí me gusta hacer divulgación, hago estos vídeos en YouTube que subo a las charlas en la Casa de la Vida, y luego también cursos en general. Y te das cuenta de como fuera de la universidad está también todo este interés por el Egipto antiguo y bueno, y a veces yo dando cursos de estos con personas que son aficionados y tienen sus profesiones y luego lo de Egipto lo hacen un poco por hobby. El nivel de conocimientos y de dedicación que tienen es una verdadera maravilla. ¿Y cuán importante es el valor del apunte escrito para un egiptólogo, verdad? ¿Cuán importante? Y bueno, la transmisión también, no solo en publicaciones a nivel científico, sino el transmitir cosas a nivel más general. Y bueno, he visto que apareció una foto de una de mis libretas. A mí me gusta mucho escribir cositas en libretas y luego compartirlos. Yo hay veces que me llevo mis libretas a clase para que las vean mis alumnos, veo las suyas, que ellos empiezan también a hacer todas estas libretas. Es la transmisión esta de conocimientos también. Y que es bonito porque en esa transmisión, cuando estás apuntando, están, digamos, los nervios de la emoción de ir descubriendo cosas, de ir viendo cosas. Pero es que además hay una cosa que me encanta mucho de tu labor, es que tú haces todo esto, pero en ti hay un punto fantástico que tiene que ver con el deslumbramiento. Porque, por ejemplo, ahora estoy poniendo cositas que tienes allí, como que son como tus... aunque no son usheptis, pero que son como tus pequeños compañeros que están ahí y que son parte de todo esto, porque yo creo que también, en el fondo, el hecho de estar haciendo todo lo que estás haciendo... conecta precisamente con esa Marina pequeña que quería descifrar esos jeroglíficos, que sabía que había una incógnita, que sabía que había unos enigmas. Y entiendo que tú ahora, con todo lo que estás haciendo, evidentemente te sigues encontrando con 40.000 enigmas. Bueno, los enigmas son continuos. O sea, lo que sabemos comparado con lo que no sabemos todavía, lo que sabemos es mínimo. O sea, yo a veces cuando lo explico a mis alumnos para que se den cuenta de con qué estamos trabajando, el antiguo Egipto es como, imaginaos un puzzle, ¿vale? Tenemos un puzzle del cual no tenemos la caja, así que no sabemos la imagen que estamos intentando hacer con el puzzle, no sabemos cuál es. Y no tenemos todas las piezas, tenemos menos de la mitad de las piezas y la mitad están rotas de las que tenemos. Y con eso tenemos que intentar averiguar cuál es la imagen. Lo primero que tenemos que ser conscientes, y esto es lo primero que todo investigador que se enfrenta al pasado tiene que ser humilde y darse cuenta de que nunca vamos a poder conocerlo por completo. Eso es lo primero. Y tenemos que tener también mucho cuidado con las hipótesis que lanzamos. Porque claro, imagina que seguimos con el puzzle, ¿vale? Yo me encuentro una pieza y en la pieza se ve la mitad del ojo de una persona y un poquito de verde del fondo. Y puedo decir, bueno, pues hay una persona y igual está en un bosque o en un ambiente donde hay vegetación. Y yo eso lo lanzo como hipótesis. Y ahora me encuentro una segunda pieza y la pego al lado y resulta que ese verde que se ve detrás no era vegetación, sino que era un muro pintado de verde. Entonces, en ese momento, corrijo mi hipótesis y digo, pues con lo que se ve en la otra pieza, lo que yo había dicho al principio que tenía sentido con la información que tenía, pues ahora sé un poco más, entonces puedo descartar eso y orientar mi explicación en este sentido. Luego encuentro otra pieza y resulta que ese ojo no era de una persona, sino que era, yo qué sé, es un muñeco, pero no era una persona viva, es una representación de una persona. O sea, y a medida que vamos encontrando estas piezas, y se sigue descubriendo muchísimo todos los años en Egipto, vamos componiendo esa imagen, pero en cualquier momento puede llegar una pieza que nos cambie todo completamente. Imagina que creemos que esa imagen era una representación de, pues eso, un muñeco igual sobre una pared y está pintada de verde. Y luego encontramos una pieza que tiene un marquito y resulta que no es una imagen de ese muñeco, sino que es una imagen de una fotografía de ese muñeco, o sea, cosas así. Eso es la investigación. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos también a la hora de elaborar hipótesis que, para las que no haya base en las fuentes. Siempre tenemos que utilizar lo que tenemos, ponerlo todo encima de la mesa, emitir hipótesis que sean probables, pero siempre estar abiertos al cambio. O sea, dogmas no pueden existir en esto, porque en el momento en que aparece una nueva pieza, no tiene sentido anclarse a la primera explicación, si vemos que ya no tiene sentido. Pero dentro del mundo académico hay gente a la que le cuesta mucho, hay muchos egos. Entonces, hay que ser humilde y siempre... Lo que importa no eres tú como investigador, o sea, no es ni tu prestigio, ni tu ego, no. Lo que importa es el conocimiento que estás creando, claro. Entonces tienes que tener esa humildad de decir, ah, pues yo publiqué esto hace unos años y estaba equivocado. O si un colega tuyo publica algo y emite una hipótesis que de repente te das cuenta y dices, ostras, pues lo que yo dije, esto otro tiene más sentido. Tienes que tener la humildad de decir, no, pues esto que yo dije me parece menos probable. Igual no es que sea incorrecto, pero como estamos jugando con índices de probabilidad, porque 100% no vamos a estar seguros, pues ahora pienso que esta hipótesis tiene más sentido. Claro. Esto es algo muy importante que a veces cuesta, que... Cuando te enamoras mucho de una idea, luego dejarla, pues siempre, y sobre todo gente que ha trabajado sobre algo durante décadas, pues es difícil, pero es realmente lo que tenemos que hacer. Marina, y en todo esto, parece ser que tú sueles observar mucho y dar mucha importancia a la diferencia entre lengua y escritura egipcia. Uh-huh. ¿Puedes explicarnos un poco por qué es tan importante diferenciar esto? Bueno, son dos cosas distintas y el problema es que a veces se ve, sobre todo en redes sociales, en internet, expresiones como la lengua jeroglífica. Vamos a ver. La lengua es la lengua egipcia, es lo que llamamos egipcio, que es pues como el español, como el alemán, como el francés, como cualquier lengua hablada. En primer lugar, lo que tenemos es una serie de sonidos, que es un medio de comunicación. Y, pues eso, cada pueblo tiene una lengua distinta. Los egipcios hablaban la lengua egipcia, igual que nosotros hablamos el español. En un momento determinado, deciden ponerla por escrito, en lo que probablemente es el mayor invento de la historia, la escritura. Y esto ocurre en distintos lugares del mundo con distintas lenguas y uno de ellos es Egipto. Entonces en Egipto ellos hablaban la lengua egipcia y en un momento determinado para distintas funciones administrativas, religiosas, etcétera, necesitan poner por escrito algo. ¿Por qué? Pues por ejemplo un recibo, si yo te vendo algo necesito tener una prueba de que hemos hecho esa venta y el precio que ha sido. Entonces son razones prácticas en un primer momento. Para eso se utilizan una serie de signos. Esos signos están orientados a representar ideas, probablemente en un inicio, pues si unos palitos para indicar si yo te he vendido 7 ovejas, 7 palitos y una oveja al lado. Eso es el sistema más básico. Eso no está representando ningún sonido realmente, porque esos 7 ovejas dibujadas así la puedes leer en alemán, en inglés. El gran cambio ocurre cuando lo que representamos son sonidos. Cuando lo que está escrito ahí, cada uno de esos signos está asociado a un fonema, a un sonido que nosotros emitimos, porque esto nos va a permitir no solo registrar ideas básicas como las 7 ovejas, sino pensamientos abstractos. Porque si yo hablo, por ejemplo, del concepto de humildad, por ejemplo, que estamos diciendo, pues yo podría representarlo, por ejemplo, con un hombre bajando la cabeza o así, pero es difícil porque un hombre bajando la cabeza podría ser tristeza, podría ser cansancio, claro. No es tan preciso, pero si yo represento los sonidos de la palabra humildad, ahí ya no hay duda, ¿de acuerdo? Entonces la escritura lo que está haciendo es representar esos sonidos de una lengua. En nuestro caso utilizamos el alfabeto latino y con ese alfabeto escribimos muchas lenguas distintas. No existe un alfabeto español, el alfabeto es el latino y escribimos el francés, el español, el alemán con ese alfabeto. En el caso de la lengua egipcia tenemos los jeroglíficos, que sirven para representar esos sonidos de la lengua, y luego tenemos otras escrituras con las que también se ha escrito, la hierática, que deriva de los jeroglíficos, que es la escritura rápida, y todavía podemos distinguir los jeroglíficos, y a medida que se va simplificando esa escritura, para hacerla también más efectiva, yo en escribir un jeroglífico, un pajarito, tardo un rato, pero en demótico, por ejemplo, el equivalente de ese signo es una raya, no tardo nada. Entonces se va desarrollando por funciones prácticas para que sea más útil a la sociedad, hasta que llegamos al final de la evolución en la que la lengua egipcia, esa misma lengua egipcia con cambios, porque igual que no es lo mismo el español de Cervantes que el que hablamos ahora, no es lo mismo el egipcio de la época de las pirámides que el egipcio de la época de Ramsés, la gramática va cambiando, pero bueno, sigue siendo la misma lengua, una evolución. Pues en el momento en que llegamos a, en torno al cambio de era, siglo I antes y después de Cristo, tenemos que la lengua egipcia se empieza a escribir con el alfabeto griego. Es la primera vez que se escribe con una escritura que no es egipcia, se adopta una escritura que viene de fuera para escribirlo. La lengua sigue siendo la misma, en ese momento lo llamamos copto, pero el copto no deja de ser la última fase de esa lengua egipcia, es la misma lengua. Pero en ese momento utilizamos esa escritura griega con una serie de símbolos añadidos para escribirlo. Todo eso, jeroglíficos, hierático, demótico, copto, son escrituras distintas para escribir una misma lengua, la lengua egipcia. Y Marina, ¿tienes algún fonema que para ti sea, digamos, como un talismán, que sea para ti de tus favoritos, que te guste mucho? ¿Algún jeroglífico? Ostras, que... Qué buena pregunta. Pues mira, la verdad es que no lo he pensado, pero yo diría que el signo que se utiliza para escribir la Casa de la Vida, simplemente porque es el símbolo que he utilizado para mi canal, que es como un rectángulo al que le falta un trocito, que es el plano de una casa, y el signo de la vida, que es el ang, que lo conocerá todo el mundo, que es... No sabemos realmente lo que es, la hipótesis más difundida es que es una cuerda de sandalia vista desde arriba. Al fin y al cabo es un signo que representa tres fonemas que puede derivar de cualquier cosa, o sea, no tiene por qué en sí mismo tener un significado especial. Estos dos signos combinados se leen como Per Ang, que es Casa de la Vida, y que es una de las instituciones más fascinantes del Antiguo Egipto, de la que sabemos muy poco. No es la biblioteca del templo y no es una universidad, tiene parte de eso, pero es mucho más, y es realmente el lugar donde todo lo que entendemos como pensamiento egipcio se creó ahí. Era el sitio donde se componían los textos, era el sitio donde probablemente había debates teológicos. Toda la teología egipcia, vamos a ver, si pensamos, por ejemplo, en los libros del inframundo, cuando vamos a una tumba egipcia y vemos todas esas representaciones rarísimas de todos esos seres que hay en el inframundo, con no sé cuántas cabezas o sin cabeza, o la cabeza es una piedra con dos pelos, son cosas que no sabemos muchas veces ni lo que son. ¿De dónde viene todo eso? Todo eso viene de una especulación teológica de los sacerdotes. Claro. Probablemente se creó en ese ámbito de la Casa de la Vida. ¿Cómo? No lo sabemos. Se han propuesto, por ejemplo, teorías en las que estos sacerdotes entrarían en trance y lo que representan es lo que ellos veían, o incluso consumo de sustancias. De hecho, el consumo de opio se conoce para el Antiguo Egipto. No tenemos textos que nos informen, que es el problema, y también tiene sentido que no los tengamos, porque todo esto es conocimiento oculto y eso en muchos casos no se ponía por escrito, y tenemos algunas cosas, pero la mayoría no ha llegado hasta nosotros, o incluso con alcohol. De esto sí que tenemos un texto, tenemos un ritual que es el ritual de la embriaguez, en la que el objetivo era ver a la diosa. La diosa es la diosa Sekhmet. Entonces se emborrachaban en el templo. Excavando en el templo de Mut en Karnak encontramos el lugar donde tenía lugar este ritual. Eran unos soportales de columnas que tienen textos que indican que ese es el lugar del ritual de Tej, que Tej es embriaguez. Tej en egipcio es borrachera. una cosa que podemos aprender hoy. Y la idea era entrar en trance y ver a la diosa, probablemente ayudado también con las imágenes de la diosa. Todos hemos visto las estatuas de la diosa, claro, de la diosa Sekhmet, pero es una forma en la que se llegaría a ese conocimiento a través de los sueños también. Sabemos que se realizaban rituales de incubación en muchos de estos templos, había espacios dedicados específicamente. Yo a veces he contado esta historia que a la gente le suele hacer mucha gracia, de una vez que yo me desmayé porque hacía mucho calor en el templo, me llevaron a la sombra, porque era, a ver, hablamos de julio en Egipto, en Luxor, es más de 50 grados a la sombra, entonces yo, mi tensión es muy baja y me desmayo a menudo. Me desmayé, me llevaron a la sombra y yo cuando me desperté de este desmayo, lo primero que veo es un relieve del dios Bes, que es este dios que se representa de forma frontal con la lengua afuera. Claro, yo es lo primero que vi y pensé, fíjate, esto probablemente era la experiencia de alguien que fuese al templo, realizase un ritual de estos de incubación con la sugestión de estar durmiendo en el templo, de que ya vas a eso, a obtener una respuesta del dios, y cómo todas las imágenes que hay representadas a tu alrededor influirían en el sueño que luego vas a tener. Totalmente, y que podría generar una especie de estado alterado de conciencia, ¿no? En ese lapso, ¿no? No, esto es lo que se ha... lo que se está planteando. Todos estos eran temas de los que no se hablaba a nivel académico hace muchos años, y afortunadamente en las últimas 2 décadas, y especialmente en esta última, hay incluso grupos de investigación financiados con fondos europeos dedicados a explorar todo esto, este mundo de los sueños, claro, este mundo de la psicología antigua, que es muy difícil de conocer, pero que si vemos, sobre todo si vemos los textos desde este punto de vista, queriendo ver algo más, sí que encontramos cosas. Claro. Yo, un ejemplo que puedo poner es un descubrimiento que hice yo, que además no se ha conocido tanto, y para mí es algo que es bastante importante. Y es que yo creo que tenemos un texto con la primera descripción de una experiencia cercana a la muerte de la historia, y no se suele conocer a nivel psicológico. Sabemos que a nivel moderno este tipo de experiencias tiene una tipología que se ha visto en distintos lugares del mundo, que hay elementos comunes, y uno de ellos es el encontrarse o a un ser querido o a un ángel, algo que dice, no, pues no es tu momento todavía, vas a volver y vas a seguir viviendo, no es tu momento para, digamos, cruzar a ese otro lado. Es ese mundo liminal, uh-huh, que los egipcios, por ejemplo, situaban en el horizonte, claro, que eso es muy bonito, es esa frontera entre los vivos y los muertos, que no es una línea, es un espacio, es un lugar, es algo muy bonito. Y además es muy bonito porque el mundo egipcio antiguo tenía esa conciencia tan poética de la realidad y esa especie, uh-huh, de pensamiento mágico. Alimentaba mucho más también esa idiosincrasia, esa cosmogonía que tenían, ¿no? Entonces es alucinante. Y eso me lleva a una cosa que me gusta mucho. Tú tienes en tu despacho también tus elementos mágicos, pues elementos alquímicos, la calaverita, todas estas cosas. Claro, es muy interesante que para una egiptóloga como tú, que consideres esos hechos, como dices, ¿no? Que hasta no hace mucho tiempo esto era como temas, digamos, apartados, pero que son parte realmente de una cultura que para comprenderla tenemos que entender también esa visión mágica de su realidad, porque en realidad eran así y lo tenían tal cual y lo transmitían así, y quizás en su sistema de expresión, o sea, en los jeroglíficos, en el habla, en las costumbres, en su manera de maquillarse, estaban expresando también esa conciencia mágica, ¿no? Claro, por completo. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que para nosotros separamos magia, ciencia y religión como áreas completamente distintas, y esto deriva de una evolución histórica, y lo podemos entender perfectamente dónde se ha separado cada camino. La química de la alquimia iban primero en paralelo y se separan en un momento determinado, pero cuando hablamos del mundo antiguo son lo mismo, no existe una diferencia entre magia, entre religión y entre ciencia. Y de hecho los magos, los científicos y los sacerdotes son los mismos, son los lo que entendemos como sacerdote egipcio. El problema es que el término sacerdote nosotros tendemos a asociarlo, tiene unas connotaciones para nosotros que normalmente están más cercanas al culto. Claro. Y que no es lo que eran los sacerdotes. Si hablamos de sacerdotes hace 2 siglos o así, la mayoría de sacerdotes eran intelectuales también, y eran los científicos, los jesuitas, eran los científicos de la época hace unos cuantos siglos. El concepto de sacerdote egipcio es más cercano a un jesuita de estos que, por ejemplo, se iba a China a investigar en el siglo XVII, más que al sacerdote de una parroquia hoy en día, por ejemplo. Entonces tenemos que verlos desde ese punto de vista. Y lo que ellos hacían ni era religión, ni era ciencia, ni era magia, era todo junto, porque era tratar de entender y de explicar el mundo. Claro, y eso... La religión lo que hace es ver el funcionamiento del mundo, de los distintos... cuáles son las fuerzas que dominan el mundo. Y de hecho los dioses egipcios en muchos casos son representaciones tanto del cielo, de la tierra, de elementos naturales, de fuerzas, la muerte, distintos aspectos, el caos, una tormenta. La magia es una herramienta, yo lo comparo con la electricidad. Para ser mago tenías que superar un proceso de iniciación. Cualquiera no se podía poner a hacer magia porque era algo muy peligroso, igualmente que ahora no se pone a manejar la electricidad alguien sin saber. Tú tienes que saber cómo funciona y contar con unas herramientas. El mago en la antigüedad era lo mismo. No era una persona tampoco al margen de la sociedad, como podemos ver en periodos posteriores. Los sacerdotes eran las clases más altas de la sociedad, o sea que no eran personajes marginales que estuviesen un poco en ese límite de la sociedad, como por ejemplo hechiceros o brujas que se ven posteriormente en otros periodos. En este momento estamos hablando de la gente de más alto rango que se dedica a la magia, a la religión y luego al fin y al cabo a la ciencia. La ciencia no deja de ser también la explicación del mundo. Por eso no podemos distinguir la astronomía matemática que vemos, por ejemplo, en papiros, en tablas en papiro, de la astronomía religiosa que podamos ver en el techo de Dendera, por ejemplo, en que los fenómenos astronómicos se explican en forma de deidades y de relaciones entre dioses. Mira, y es precioso Dendera, es que cada vez que lo pienso, estar allí es, para mí es un sitio muy especial, o sea, me quedo mirando y es como, me deslumbra. Y todo esto, claro, está en tu libro, un libro que considero que es fantástico, The Egyptian Priest of the Greco-Roman Period, en el cual creo que investigas un poco todo esto, ahondas en ese gran papel, que es un papel, digamos, que va más allá de lo que se sabía usualmente acerca de los sacerdotes. Pero yo me pregunto, porque me intriga muchísimo, porque sabemos de los sacerdotes, sabemos cosas de ellos, pero ¿y las sacerdotisas? De las sacerdotisas sabemos menos, y lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de sociedad del que estamos hablando y el papel que tenía la mujer dentro de esa sociedad. Normalmente se suele decir que la mujer tenía mucha más libertad y muchas más atribuciones en Egipto que en otras sociedades. Y es cierto, una mujer podía ser terrateniente, administrar sus tierras, tener propiedades, dejar propiedades en herencia, todo eso lo tenemos atestiguado. Pero dentro del mundo de los templos, el sacerdocio y sobre todo el sacerdocio de alto rango era algo que era masculino. Y es como funcionaba. Ya me gustaría a mí que hubiese sacerdotisas a esos niveles. Cuando hablo de alto rango estoy hablando de los sacerdotes principales que también se encargan de todo este trabajo intelectual. No tenemos evidencia de que hubiese mujeres a ese nivel. Tenemos títulos de sacerdotisas que parece que tienen un nivel más alto en el Reino Antiguo, pero el problema del Reino Antiguo es que normalmente tenemos títulos asociados a una persona, pero no tenemos ninguna explicación de lo que hacían realmente. Entonces es muy difícil saber. Para lo que tenemos más datos es para época más tardía, época grecorromana, y en esos casos lo que vemos es que se trata sobre todo de hombres. Las mujeres participaban también en el culto, tenemos muchos títulos, por ejemplo, de cantantes. Y, a ver, igual había una serie de cultos y simplemente no tenemos evidencia de ellos escrita. ¿Sabes? Que el problema es que lo que podemos afirmar es en base a lo que tenemos en las fuentes. Entonces, si no tenemos evidencia clara de que hubiese una serie de mujeres ocupando ciertos rangos no podemos afirmarlo. Tenemos genealogías larguísimas de sacerdotes ocupando títulos, por ejemplo, en Dendera. Tenemos una genealogía de sacerdotes que va desde el Reino Nuevo hasta bien entrada la época tardía, a veces pues 10 generaciones o más. Eso es muchísimo tiempo e indica también una serie de archivos, y son todos hombres. Tenemos mención a mujeres, pero siempre como la madre de tal persona. Se transmite también, algunos de estos títulos se transmiten por vía materna, pero del padre de la madre al hijo de la madre. No, la madre, por ejemplo, no desempeña ese título. Entonces, es el problema. Igual hay algo que se nos está escapando, pero con los datos que tenemos hoy en día es muy difícil afirmar que hubiese mujeres en posiciones equivalentes a las que conocemos para los sacerdotes hombres. Es que hay tantos enigmas, y tantos enigmas como, por ejemplo, o sea, leerte en los artículos que publicas es interesantísimo. Mira, astrología en Egipto, por ejemplo. Claro, el poder y el papel tan grande que tenía todo esto, ¿no? Es alucinante. Y el gran nivel matemático que tenían, por cierto. Sí. A nivel matemático, y todo esto es conocimiento que viene sobre todo incorporado desde Mesopotamia, los cálculos que hacían de la posición de los planetas. Yo en las tablas con las que estoy trabajando, y ahora estoy editando una nueva tabla que en unos meses espero poder enviarla para publicación, el error que tenemos no suele ser de más de 10 grados. Entonces es un error muy mínimo. Y todo esto se basa en observación en Mesopotamia a lo largo de siglos, de todos los días calcular la posición de los cuerpos celestes y detectar los ciclos que existen y poder determinar que ese comportamiento de ese planeta va a ser el mismo al cabo de X años. Entonces eso se puede predecir. Y lo bonito es que es astronomía matemática, la llamaríamos científica hoy en día, pero toda esta astronomía, todas estas matemáticas, todo este desarrollo tan avanzado, el objetivo era hacer horóscopos. Eso le llama la atención a la gente. O sea, el objetivo último era hacer horóscopos precisos, no solo de personas. La astrología empieza como astrología estatal, con cosas tan importantes como cuál va a ser el destino, cómo van a influir los astros en las acciones de un rey, de un estado, y si tenemos que ir a la guerra hoy o si nos tendríamos que esperar. Todo esto, claro, nosotros decimos horóscopos, jiji, jaja, bueno, pues imagínate. No, esto eran asuntos muy importantes, y bueno, lo han sido hasta hace poco. Al fin y al cabo, las coronaciones reales, la coronación de Isabel I de Inglaterra fue determinada por su astrólogo John Dee, claro. Y existía esa figura del astrólogo real como una figura importante. En Egipto tenemos los sacerdotes astrónomos, y no existe realmente esa diferencia entre astronomía y astrología. Existe, pero los que la están realizando, los que te hacen las tablas matemáticas, son los mismos que después te calculan el horóscopo y te hacen el horóscopo de una persona, porque para hacer un horóscopo o tienes esas tablas o no puedes llegar a calcular nada, básicamente. O sea que realmente lo que nosotros entendemos como algo esotérico y como algo científico va de la mano durante todo este tiempo. Pues no podemos dejar una parte de lado, porque entonces tenemos la mitad de la imagen. Y tampoco podemos dejar de lado a figuras tan importantes como Champollion y como Hipatia, que para ti también es muy importante, ¿verdad? Efectivamente, bueno, Champollion, de hecho, este año vamos a celebrar el 200 aniversario del desciframiento de los jeroglíficos, y es considerado el padre de la egiptología. Entonces, le debemos muchísimo. Y bueno, si estudiamos lo que él publicó, nos damos cuenta del gran logro intelectual, como desde el momento en que él anuncia el desciframiento de los jeroglíficos hasta su muerte, hay 10 años, una década solo, y en esa década él escribió un diccionario de prácticamente 500 páginas y una gramática de la lengua egipcia, y era capaz ya de leer inscripciones. O sea, es que tenemos que pensar que el primer paso, que es identificar cómo funciona la escritura, va seguido de poder llegar, no solo en jeroglíficos, de poder llegar a leer inscripciones en hierático, y él también avanzó un poco en demótico. O sea, fue un logro fantástico. Y bueno, en el caso de Hipatia, a nivel del desarrollo de la astronomía, tenemos poquitos datos también, pero ella era hija de Teón, que fue un gran astrónomo y matemático. De hecho, hay una fórmula, la fórmula de Teón, que la utilizamos para calcular una desviación que existe. No me voy a poner muy técnica, pero como el eje de la Tierra se va moviendo, la forma en que vemos el cielo no es la misma, ya ha ido cambiando. Y el lugar que nosotros contamos como el punto cero a la hora de calcular los 360 grados de la bóveda celeste se ha ido moviendo. Entonces existe una fórmula que la planteó Teón que nos ayuda a corregir la desviación que se produce desde el momento en que se estableció ese punto cero hasta el momento en el que nosotros estemos trabajando. Pues Hipatia era su hija. Y Teón escribió un comentario al Almagesto de Ptolomeo, que es el principal tratado astronómico de la antigüedad. Y por lo que se ha investigado y lo que conocemos, parece que parte de ese comentario hubiese sido elaborado por Hipatia. Ella, elaborar un comentario de un texto matemático en la antigüedad no es simplemente copiar el texto y luego comentar algunas cositas o hacer una copia, sino que lo que hacían era recalcular todo para obtener fórmulas matemáticas y soluciones más elegantes, más sencillas. O sea que realmente era un trabajo matemático complejo. O sea, un comentario de un texto matemático no lo podía hacer cualquiera. Y el hecho de que una mujer en ese momento dispusiese del conocimiento para poder escribir un comentario y al fin y al cabo refinar el tratado más importante de astronomía de la época es algo que es muy importante. Totalmente, totalmente. Y además es apasionante porque, claro, volvemos a lo mismo, ¿no? Es el punto de decir el mundo antiguo, pero en el mundo antiguo había tanta sabiduría y nos daban tantas vueltas en tantas cosas que nos siguen deslumbrando totalmente. Y en ese mundo antiguo, claro, se me ocurren tantísimas preguntas. Se me ocurre, por ejemplo, el papel del número cero, por ejemplo. El papel del número cero, normalmente, el número cero solemos considerar que aparece bastante más tarde de estos momentos que estamos hablando. Pero lo interesante es que en papiros astronómicos es el primer sitio en, digamos, lo que podríamos decir el mundo de la ciencia occidental, donde encontramos este número cero. Y es algo muy simple. Si nosotros estamos indicando las posiciones de planetas en grados, minutos y segundos, normalmente en grados y minutos, no llegamos a tanta precisión, pero bueno, grados y minutos ya es bastante precisión para lo que estamos hablando. Tenemos que indicar conjunto vacío, porque podemos estar hablando de 0 grados y 30 minutos, bueno, no y 30, pero 0 grados, sí, bueno, y 30 minutos, etcétera, etcétera. Estamos hablando de números hexagesimales. Entonces, claro, ¿cómo representamos 0 grados? Y lo que vemos en los papiros astronómicos griegos, tanto griegos como demóticos, es que se utiliza el signo que indica vacío, ausencia de algo, demótico, para indicar la falta de algo. A ver, esto es distinto, no es el uso del cero a nivel posicional, no es tener un 1 y añadir un 0 detrás y que sea 10. Ese tipo de notación no existe en la antigüedad y será una revolución realmente a nivel del cálculo matemático. Pero no podemos decir que no exista el 0 en esos momentos, lo tenemos ya en estos papiros. Hay un investigador, Alexander Jones, que es un investigador de la Universidad de Nueva York y el mayor experto en el mecanismo de Antikythera. Ah, fantástico. Que te encanta, por cierto, también esa madre. Pues es uno de los mayores especialistas en astronomía griega y él está preparando un artículo precisamente sobre el número cero y la evolución del cero, donde ha incluido, por ejemplo, los signos para cero que aparecen en el papiro de Montserrat que he publicado yo, que es el papiro que los conserva en mayor detalle. Y ese artículo no sé cuándo saldrá, supongo que saldrá ya poco. Yo he podido leerlo por adelantado precisamente porque él quería incorporar este descubrimiento, que al fin y al cabo es un papiro, una colección española, que a veces no le damos importancia a lo que tenemos sí, aquí. Hemos puesto la imagen hace un momento de astronómica montserratina, ¿sabes? Entonces sí. Y Marina, en Egipto, volviendo a Egipto, para ti, ¿cuál es tu dinastía favorita o tu debilidad de aquellos grandes personajes? Bueno, para mí es el Egipto grecorromano y por eso escribí, hice mi tesis doctoral y escribí mi libro. No es ya la dinastía, a ver, yo no tengo una pasión por los Ptolomeos o por los emperadores romanos en Egipto, es ese tiempo. Y lo que me parece interesante de ese momento es que es un mundo multicultural, es un momento en el que en Egipto confluyen no solo las creencias egipcias antiguas, toda la tradición faraónica, que no desaparece. O sea, la gente que dice, no, a partir de Alejandro Magno ya no es Egipto, o a partir, avanzamos, a partir de la conquista de Augusto no es Egipto, eso es mentira. A nivel de producción intelectual egipcia, seguimos teniendo papiros, seguimos teniendo nuevos textos religiosos, literarios, compuestos en lengua egipcia por estos mismos sacerdotes egipcios, sin intervención de extranjera. O sea que la cultura egipcia sigue en un continuo hasta prácticamente el final de la civilización egipcia. Y podríamos plantearnos cuál es el final de la civilización egipcia, porque las cosas no se destruyen, se transforman. Y en el mundo árabe tenemos mucho de esa tradición. El problema es que muchos de esos manuscritos no han sido traducidos nunca. Hay todo un campo ahí que está por descubrir todavía. Pero bueno, en este momento, este periodo greco-romano, tenemos todavía la tradición egipcia muy viva y con mucha actividad. Y en mi libro, precisamente, lo que he hecho ha sido analizar todos estos relatos de sacerdotes que hacen magia, que tenemos duelos de magos. O sea, es la literatura más interesante a nivel egipcio que podemos encontrar. Pero también tenemos literatura griega, siendo compuesta en Egipto. O sea, autores escribiendo en griego, pero en un contexto egipcio, con toda una serie de influencias que ellos traen del mundo griego, pero también incorporación de elementos egipcios. Al fin y al cabo, la escritura copta que he mencionado es el alfabeto griego, pero con una serie de signos demóticos y utilizada para escribir la lengua egipcia. El cristianismo se va a desarrollar en este ambiente. Y este cristianismo va a incorporar elementos de la tradición clásica, de la tradición faraónica. Tenemos una comunidad judía importantísima en Alejandría, que también va a influir en todo lo que se está desarrollando. En este momento aparecen corrientes como el gnosticismo, por ejemplo. El gnosticismo une tradiciones filosóficas griegas con la tradición egipcia teológica. Es muy posible que fuese desarrollada dentro del ámbito de los templos egipcios. Mi hipótesis, por ejemplo, para el origen del hermetismo es que fue creado por los sacerdotes egipcios. Y es una mezcla, yo lo considero como la última evolución del pensamiento teológico egipcio más avanzado, en la que estos intelectuales que conocen tanto la tradición egipcia como la tradición griega incorporan todo eso con el objetivo de explicar mejor el mundo. Claro. A ellos no les importa que una cosa venga de la tradición griega o de Mesopotamia. Al fin y al cabo, el zodíaco lo incorporan y el zodíaco es mesopotámico. El zodíaco se crea en Mesopotamia. Todo vale para tratar de entender el mundo más. Y eso es lo bonito de estas tradiciones. La tradición del hermetismo es eso. Y la tradición del hermetismo tiene tanto textos más filosófico-teológicos, que es el Corpus Hermeticum, que después a partir del Renacimiento se incorpora a la tradición occidental, es esa parte más teológica, que son textos que tienen también himnos y tal, pero hay textos herméticos técnicos, que son todas las fórmulas alquímicas, y esos son textos que son fórmulas de laboratorio, que luego incorporan elementos, puede ser más mágicos, pero los primeros papiros que tenemos, que podemos designar como alquímicos, son colecciones de recetas, para hacer tintes, para hacer reproducciones de piedras preciosas, para simular oro y plata. Al principio está muy claro que lo que están haciendo es simular, después ya entran en teorías de transmutación, eso se desarrolla después. Pero todo esto es el caudal que desemboca dentro de esto que llamamos hermetismo. Por eso a mí me resulta muy coherente considerar que esto se desarrolló en el lugar donde todas estas disciplinas se estaban desarrollando, que eran los templos egipcios del siglo I y II después de Cristo. Y Marina, ¿y en estos templos y los sacerdotes practicaban la radiestesia o algún tipo de técnica de este tipo? No lo sabemos. El problema de las prácticas que se realizaban en los templos es que, es lo que he dicho antes, todo eso oculto. Entonces tenemos algunas cosas en papiros expresadas del tipo de rituales, pero el lenguaje que se utiliza, igual que se utilizará después en alquimia, es muy simbólico. Claro. Entonces, por ejemplo, hay el famoso libro de Thot, que no es el de Aleister Crowley, pero tenemos un libro de Thot egipcio, que de hecho el director de tesis es el que ha editado los manuscritos. Y el libro de Thot egipcio es muy interesante, es un tratado de iniciación, es el único que tenemos. Y es un tratado de iniciación en la profesión del escriba, pero del sacerdote escriba. Estos eran personas que tenían que superar toda una serie de pruebas, digamos, de alcanzar unos conocimientos hasta que llegaban, por ejemplo, a poder enfrentarse al dios. Estar cara a cara con un dios es lo más peligroso que podías hacer en la antigüedad. Entonces requería de unos conocimientos, de un estudio, de una preparación. Este texto era lo que los preparaba en ese conocimiento oculto vinculado a la escritura. Y es muy bonito porque es un diálogo y nos recuerda mucho a los diálogos platónicos, claro, donde tenemos un maestro y un discípulo, y el maestro le va preguntando al discípulo y el discípulo responde, y hablan, por ejemplo, de la escritura en términos muy simbólicos. Dicen que, por ejemplo, el papiro es una superficie de agua en las marismas, y las cañas que hay en las marismas son pues, los instrumentos de escritura. Y daos cuenta que, a ver, si pensamos en el dios de la escritura, ¿por qué es un ibis el dios de la escritura? Un ibis, el ave está con el pico tan largo, porque el ibis cuando pesca en el agua es como si escribiese, claro, sobre el agua. Su pico es, los egipcios verían estos animales y para ellos era como si escribiesen sobre el agua. Los jeroglíficos, la mayor parte de los jeroglíficos que son pajaritos, ¿no? Siempre hacemos la broma, ¿no? Del pajarito. Para los egipcios, en estos tratados, los jeroglíficos son como esas aves que se van posando por las marismas. Entonces, abrir un papiro lleno de jeroglíficos es como mirar una marisma llena de aves. Claro, de ahí podemos interpretar también que quizás ellos cuando iban a unas marismas pudieran pensar que la distribución de los pájaros podía ser un signo, claro, enviado por el dios Thot. Todas estas cosas las intuimos a partir de los textos, pero es muy difícil. Los textos religiosos egipcios son de las cosas más complicadas de entender, y en textos demóticos, por ejemplo, están escritos de una forma que oculta también el significado. Es lo que llamamos escritura anorthográfica. Es, bueno, esto es un poco como lo llamamos en inglés, o escritura aberrante se ha llamado también, pero eso suena muy mal. Y lo que hacen es coger una palabra que suena igual que otra, y en vez de la palabra que quieran utilizar ponen la otra que se escribe de forma parecida o que suena de forma similar. Tú cuando lees el texto no entiendes nada y tienes que empezar a pensar en palabras que suenan más o menos para cruzar esa barrera. O sea que hay distintos niveles, y bueno, estos eran escribas tan avanzados que meten... lo escriben todo de forma criptográfica, cambiando un signo por otro, porque al fin y al cabo esto tenemos que pensar que era un club de muy pocas personas los que llegaban a ese conocimiento, y entre ellos pues hacían juegos también de escribir de forma más retorcida o con más capas de interpretación. Y era un poco demostrar, a ver, también tenemos que pensar que los egos entonces eran personas. Entonces, a ver, también esa competición de fíjate lo bien que escribo yo y cómo he compuesto este texto y a ver si puedes tú descifrar esto. Claro, porque era una mezcla del ingenio con todo también, ¿no? Además del ego, entonces, claro. Claro, por una parte está el honrar a los dioses componiendo un texto, pero también tenemos que darnos cuenta de la dimensión humana, de esa competición que habría entre un sacerdote y otro. Y muchos de estos textos los encontramos luego también en templos. En el templo de Esna tenemos dos himnos que están escritos solo con... hay un texto solo con signos que son cocodrilos. Entonces un cocodrilo con un gorrito, con un no sé qué. Y es ese detalle que cada cocodrilo tiene lo que te indica cómo hay que leerlo. O sea, son juegos visuales de ese tipo, pero como lo que estamos honrando es un dios que tiene forma de cocodrilo y forma de carnero en ese templo, pues escribimos un himno solo con signos que aluden a ese dios. Pero es alucinante, esa capacidad de síntesis me parece tremenda, tremenda. Y mira, si te parece, porque yo te seguiría preguntando 40.000 cosas, pero vamos a ir a preguntas, ¿te parece? Muy ¿vale? Bien, porque sí, hay muchas preguntas aquí de la gente y que pues están absolutamente encantados y yo creo que todos hemos aprendido de una manera u otra, así que a ver, voy a ver que mi querido Joe Lagerfeld está recopilándolas. A ver, te voy a preguntar, por ejemplo, a ver, Juanfra Felices pregunta, ¿un libro para iniciarse en Egipto? Uy, la pregunta sería ¿en qué tema de Egipto? A ver, es que claro, en español yo tengo menos libros aquí. Estoy mirando porque tengo mi biblioteca aquí detrás y hay un libro, si me disculpas un momento, igual lo que puedo hacer es extraerlo. Claro. Y yo aprovecho pues esto para invitar a todos y todas y a que sigáis investigando, que sigáis un poco oteando en el horizonte de Marina, que es fascinante, y sobre todo en ese trabajo que está siendo constante, que es un trabajo que creo que, como he dicho al principio, va a dar frutos muy interesantes dentro de un tiempo. Y para seguir oteando en todas estas culturas que tienen mucho todavía que darnos, y como está aquí Marina, pues vamos con ella. Me vas a disculpar, no te preocupes. Cambiada la biblioteca, lo que puedo recomendar es el libro que he dicho antes sobre para aprender lengua egipcia, que es Introducción a los Jeroglíficos Egipcios de Mark Collier y Bill Manley, que está traducido al español por Pérez Accino, que es un egiptólogo de la Universidad Complutense. Entonces, quien quiera iniciarse en la lengua egipcia, este es el libro que yo recomendaría. Es que la verdad es que el libro que quería enseñaros es un libro que se llama Egipto, pero claro, es un libro que se llama Egipto no nos va a ayudar mucho. Si quieres, si lo encuentro luego, te paso la referencia y lo podemos compartir también por redes sociales. Es que hay, así libros en general, hay tantísimos. Mira, para dejarlo corto, cualquier libro de José Miguel Parra, que es muy amigo mío, son libros fantásticos para iniciarse. Tiene libros sobre vida cotidiana, tiene libros sobre cosas que no estaban en mi libro de Historia de Egipto, de esta serie de libros, cosas que no estaban en mi libro de. Él ha escrito un libro también. Tiene un libro también donde desbanca algunos de los mitos que existen, pues lo de las bombillas de Dendera, cosas así. Tiene también sobre esto, entonces cualquier libro de él es muy recomendable. Y luego, bueno, si hago un poquito de publicidad, yo estoy escribiendo un libro ahora en español que será sobre ciencia y magia. Genial. La idea es que salga el año que viene, estoy todavía trabajando en él, pero bueno, para estos temas el libro tratará sobre medicina, matemáticas, astronomía, todos estos temas y también sobre este ámbito de la Casa de la Vida, de la producción de conocimiento, los sacerdotes como magos, científicos, o sea que habrá un libro en español de este tema escrito por mí en un futuro cercano. Pues será fantástico y será fantástico poder charlar contigo nuevamente del libro, fantástico, genial. Nacho Sevilla pregunta, mi querido Nacho Sevilla, ¿cuál es la respuesta que te gustaría encontrar, querida Marina? ¿Y qué pregunta es? Mil gracias. Uy, la respuesta. Tengo tantas preguntas. Pues una muy, muy concreta es ¿cuál era la concepción del cosmos de los egipcios? A ver, tenemos datos sobre la concepción del cosmos, pero la concepción mecánica, ¿cómo entendían ellos el movimiento de los astros una vez incorporan la astronomía matemática de Mesopotamia? ¿Y por qué digo esto? Los modelos astronómicos griegos son modelos geométricos. Es la esfera armilar, cuando pensamos en una esfera armilar, eso es como conciben los griegos el universo. En Mesopotamia y en Egipto no tenemos nada de esto, tenemos tablas, pero no sabemos ellos realmente cómo concebían, cómo exactamente se movían todos estos planetas. Se ha dicho que ellos no tenían una concepción geométrica, ni en Egipto ni en Mesopotamia, pero esto es simplista y la mayoría de los estudiosos de la astronomía antigua esto lo están descartando porque es un prejuicio realmente, es un poco considerar que los antiguos eran menos inteligentes que nosotros, no lo eran. Respondían a las preguntas de otra forma, pero se hacían más o menos las mismas preguntas. Entonces a mí me gustaría poder meterme en la cabecita de uno de estos sacerdotes astrónomos y ver cómo, cuando miraban al cielo, cómo concebían todo lo que estaba sucediendo ahí. Pero eso es porque como estoy trabajando en eso ahora mismo es lo que más me ocupa, pero bueno, tengo muchísimas preguntas. A mí me gustaría saber cómo sonaba la lengua egipcia. Podemos aproximarlo, pero escuchar una conversación entre dos egipcios sería una maravilla. ¿Tienes algún sonido de la lengua egipcia que para ti sea así muy bonito? La lengua egipcia realmente tiene muchos sonidos parecidos al árabe. Mucho sonido cultural. Entonces, realmente un sonido favorito no tengo, pero Cuando escuchamos hablar en árabe, por ejemplo, podemos aproximar cómo sonarían un poco esos sonidos. Y bueno, otra cosa también que es bonita es ir a misa en copto, por ejemplo. Ir a misa en una iglesia copta en el Cairo y escuchar, porque aunque la misa se suele hacer en árabe o en griego, si son iglesias ortodoxas, sigue habiendo partes de la recitación que se hacen en copto bojaírico, que es uno de los dialectos, es el dialecto que se utiliza en la iglesia copta hoy en día. Y bueno, es escuchar la lengua egipcia, pronunciada con muchos cambios a lo largo de todo este tiempo, pero bueno, eso es también lo que Champollion escuchó cuando él estudiaba copto, también con un sacerdote como yo en Madrid. Él iba a misa en París para escuchar la lengua copta, o sea que podemos todavía escuchar un poquito. Luego yo he estado en los monasterios coptos, por ejemplo en el Wadi Natrun o en el monasterio blanco y en el monasterio rojo en la zona del Egipto Medio, en Sohag, y ahí también pues puedes acercarte un poquito también, que esto lo quiero destacar porque es interesante. La vida monástica, los monasterios aparecen en Egipto. Esa regla monástica, la primera regla monástica, que es la regla de Pacomio. Pacomio era un egipcio, de hecho Pacomio es Paahem, que es el halcón, el nombre. Y esos monasterios probablemente deriven toda esa idea de la vida en común con la iglesia y esos monjes viviendo ahí, de cómo funcionaban los templos egipcios, esos últimos templos egipcios en época romana, porque de hecho hemos encontrado reglas de templos que son muy similares a lo que encontramos luego en los monasterios. O sea, cuando hablábamos de lo del fin de la religión egipcia, el fin de la civilización, podemos ver más continuidad. Y esto se ha explorado poco, pero es probable que esos monasterios primeros que encontramos en Egipto partan de esas ideas de algo que, a ver, las cosas no surgen de la nada. Si ya existían congregaciones religiosas, también dedicadas al estudio, con un centro de culto, es mucho más fácil incorporar una idea que ya existe que crear algo de la nada. O sea, los monasterios probablemente se originan a partir de lo que existía ya en Egipto, en los templos. Fascinante, es fascinante. Mira, Frank Xavier San pregunta, ¿le gustaría pasar a Marina una noche en el interior de la Gran Pirámide como ya hiciera Javier Sierra? ¿Y qué libro se llevaría para tal ocasión? Pues si te soy sincera, a ver, yo como me dedico a épocas más tardías, yo no tengo esa fijación con las pirámides. Hay gente que me pregunta por Egipto y digo, a ver, las pirámides no es lo que a mí más me fascina de Egipto. Yo preferiría pasar una noche en Dendera, en las capillas osiríacas, en el techo de Dendera, que es donde estaban los sacerdotes. Más que en la, porque al final dentro de la Gran Pirámide no hay nada. O sea, a ver, no hay nada. No hay decoración, está el sarcófago, ya está. A mí me gustaría poder pasar una noche dentro del templo, pasearme con una lámpara no eléctrica, o sea, con una lámpara de aceite, por ejemplo, y un poco acercarme a cómo eran pues esos rituales que se realizarían en el techo del templo por la noche. Eso a mí es lo que, más que pasar una noche en la Gran Pirámide, es algo que me gustaría más. En Dendera hay una cosa muy interesante. Si quien haya estado en Dendera, cuando subes al techo, sabes que están las capillas, que es donde estaba el famoso zodíaco de Dendera, al techo de una de esas capillas, ahora está en el Louvre. Y tenemos el pronaos del templo, que es la parte de delante que es más alta, y lo vemos ahí. Hay una escalera que sube al techo de esa parte. Y si os fijáis en esa escalera, cuando vayáis la próxima vez, veréis que hay dioses subiendo esa escalera. Eso es una escalera lunar. Es una escalera como esta que podéis ver aquí detrás de mí. Es una representación del ciclo de la luna, desde la luna nueva hasta la luna llena. Esa escalera formaría parte de rituales lunares y en algún momento se podría ver la luna llena saliendo por ahí o sobre el templo. O sea, estaría relacionado con el movimiento de ese astro que era muy importante. O sea que tenemos plasmado en piedra parte de esos rituales. No tenemos los detalles, pero podemos ir uniendo distintos puntos. Eso es lo que a mí me gustaría ver. Y conectando esto con la alquimia, mi último artículo que saldrá, hay un número especial sobre alquimia que vamos a publicar creo que dentro de este año. Zósimo de Panópolis, que es el primer alquimista para el que tenemos datos biográficos. Panópolis es Ajmim, o sea, estamos en el Egipto Medio, era un egipcio. Nos habla en sus visiones sobre las que Jung escribió distintos tratados. Jung estaba fascinado con esas visiones. nos describe unas escaleras con unos altares, unos sacrificios, y esa escalera yo la he relacionado con una representación como esta, de esta escalera, y la mayoría de los egiptólogos con los que he hablado consideran que sí, que es muy probable que Zósimo viese en los templos estas escaleras y que quizás dentro de un sueño, porque él esto lo plantea como un sueño, empezase a plantear con esas imágenes todas las fórmulas alquímicas, porque al fin y al cabo las visiones de Zósimo son descripciones de procesos de laboratorio, pero con una simbología derivada de estos templos. Y de hecho al principio del tratado dice que esto es la naturaleza regulada por los ciclos de la luna, o sea que realmente te está dando las claves para interpretarlo. O sea que vamos uniendo todo. Zósimo no sabemos quién era, en mi opinión no era sacerdote, pero era probablemente personal del templo. Personal especializado, alguien que trabajaba, por ejemplo, en la fundición de metales en el taller del templo y que tenía un mínimo de conocimiento. Él cita los textos herméticos, pero quizás no era sacerdote ya en ese momento, también es una época bastante tardía. Pero te das cuenta que podemos unir todo lo que hemos ido hablando, son como hilos de un tapiz que los podemos unir, y cuando los unimos entendemos más sobre el contexto del que estamos hablando. Pues mira, hay más preguntas, pero ya no te voy a quitar mucho más tiempo. Quiero hacerte dos preguntas. ¿Qué se siente, Marina, cuando se encuentra algo que está cubierto por la arena tantísimos años, o cuando descifras algo que sabes que ha estado en el silencio tantísimo tiempo? Pues es una emoción tremenda, es como, yo lo describo como un subidón. Te das cuenta que de repente yo siento la cabeza como muy fría y darte, es como una sensación de vértigo, como que te estás asomando. No sé si quienes nos están escuchando recordarán, hay un grabado muy bonito que es una figura, se ve como la bóveda celeste y una figura que como se está asomando y detrás a lo que hay detrás, es un grabado muy famoso. Pues un poco esa sensación de empujar un poquito lo que conocemos un poquito más, aunque sea una cosa insignificante, pero es avanzar un poquito más en el conocimiento de algo que no se sabía, o por ejemplo iluminar algo que antes estaba oscuro. Y de repente eso lo podemos ver. Y es una sensación de vértigo y también de querer seguir sabiendo más. Yo cuando empecé a trabajar con estos papiros astronómicos, cuando me empecé a dar cuenta de lo que tenía entre manos, el papiro de Montserrat tiene terminología egipcia sobre distintas fases del movimiento de los planetas que no conocíamos en egipcio. ¿Y sabes lo que es lo más bonito? Resulta que utilizan terminología lunar para referirse al movimiento de los planetas. Esto quiere decir que concebían el movimiento de los planetas en asociación al movimiento de la luna, que tiene muchísimo sentido. Claro. Pero el hecho de que aparezca descrito de esa manera nos abre una ventana a cómo ellos realmente conceptualizaban todas estas ideas. Es una emoción muy grande, es algo muy bonito. Muy bonito, la verdad. Y te hago la última, que es parte de este canal. Mi querido Javier Sierra nos la dejó como regalo para todos. Marina, ¿crees en el alma? Yo creo que sí que tiene que haber algo ahí. Yo no soy una persona religiosa en el sentido de creyente en alguna religión, pero yo me considero una persona... es que espiritual tampoco sería el término, es que es muy difícil de concebir, pero... Habiendo leído tanto de tantas religiones, hay algo que nosotros tenemos ahí, llámalo, los egipcios igual lo llamarían el Ba, que es, lo podemos llamar conciencia, identidad, es algo que es tan especial que es muy difícil de definir y por eso tenemos tantas palabras distintas. Entonces yo la respuesta corta sería sí, pero es una respuesta muy rica, que podemos alimentar de distintas maneras. ¿Dónde va ese alma, por ejemplo, cuando nosotros morimos? No lo sé, la verdad es que ya me gustaría saberlo, pero ninguna explicación me convence. Entonces es algo que a mí me intriga mucho y que también me anima a seguir leyendo cómo lo han interpretado. A veces quizá me interesa más qué es lo que se ha pensado a lo largo de la historia que lo que pienso yo, porque yo soy consciente de que no voy a poder saberlo, eso lo he aceptado. Pero me interesa mucho ver qué es lo que han pensado otras personas y ver qué es lo que me puede servir a mí, podríamos decir. Volviendo a una cosa que he mencionado antes de irnos, lo que mencionaba antes de lo de las experiencias cercanas a la muerte, es que no he mencionado el nombre del texto. El texto es el diálogo o el debate entre un hombre y su va. Y es un texto del cual yo descubrí fragmentos en Mallorca, que es el principio de este diálogo, y es el primer texto filosófico de la historia, y es una conversación entre un hombre que aparece designado como el hombre, muy arquetípico, no tiene nombre, es el hombre, y habla con su va, que es su alma. Pero lo interesante es que el va solo se genera en Egipto, de acuerdo a sus concepciones, en el momento de la muerte. Durante la vida tú el va no lo tienes contigo. Es algo como que se genera una versión de tu identidad como persona que se genera cuando mueres, como que se desgaja de ti. Y es lo que te permite viajar entre el mundo de los vivos y de los muertos. Es lo que vemos que sale de la tumba y visita el mundo de los vivos y se acerca a las ofrendas. Y es este ave con cabeza humana, la cabeza del difunto. Es esa representación de algo que vuela, que puede salir. Pues en este diálogo es muy interesante porque lo que vemos es que el va aparece como atado con el hombre por la barriga. Dice, es que le dice al va, no te vayas, estás atado a mí con una cuerda a la barriga. Eso es el cordón umbilical, según lo veo yo. Claro. El momento, nosotros cuando nacemos, y probablemente los egipcios lo concebían así, ese cordón umbilical nos une a ese momento anterior a la existencia, anterior a la vida, y en el momento en que morimos volvemos a estar atados, vuelve a haber esa cuerda, esa conexión. En el momento en que esa cuerda se rompe y el va se separa, el individuo muere. Entonces este diálogo en el que el va está atado al individuo por la barriga es ese estado liminal, yo lo entiendo como una especie de coma. Ese estado entre la vida y la muerte, y esta conversación ocurre entre la vida y la muerte. ¿Y de qué hablan? De qué es mejor, morir o vivir. En los fragmentos de Mallorca aprendemos que el origen de esta conversación es que el hombre está enfermo. No sabemos por qué. Puede ser una enfermedad de origen psicológico en el sentido de que ha sufrido tanto que pues, ha llegado a esa situación de que le afecta al cuerpo y está entre la vida y la muerte. No sabemos si es una enfermedad física porque él habla de la situación en su vida que es muy mala, puede ser una depresión que lo haya llevado a la muerte. Esto también nos habla de concepciones psicológicas de los egipcios. Y lo que te comentaba antes es que al final de ese diálogo el va le dice al hombre, todavía no es tu momento. Cuando sea tu momento aterrizaremos los dos en la otra orilla, que es esa idea, la otra orilla, como fantástico. Llegar a la muerte. Para mí eso es una descripción de una experiencia cercana a la muerte, y para un egipcio no hablaría ni con un familiar, ni con un ángel, hablaría con su va, con su alma, que es lo que se está separando en ese momento, y está ese... Hay una frase muy bonita que dice, disfruta no te preocupes del mañana, disfruta de este momento, es un poco el carpe diem, aparece ese diálogo. Entonces es un texto fascinante, tiene 4.000 años, que eso también da vértigo, y vemos que precisamente por la pregunta que me hacías, se estaban haciendo las mismas preguntas. ¿Qué es lo que pasa después? ¿Qué es mejor, vivir o morir? Nosotros pensamos los egipcios con ese más allá y toda esa preparación, y pensamos a veces que no tendrían miedo a la muerte. Eso es imposible, todo el mundo tiene miedo a la muerte. Y lo que vemos en este diálogo es ese desasosiego y ese momento de dar el paso o no dar el paso. ¿Y qué es lo que pasa en esos últimos minutos? Y ya, no quiero enrollarme mucho más, pero Guillermo del Toro es probablemente mi director favorito de cine. Él en una entrevista dijo que toda nuestra vida está orientada a los 3 últimos minutos de vida. Y en esos 3 minutos de vida es... digamos como el juicio de los muertos, de los egipcios, es donde se condensa toda la vida de una persona. Y él decía, yo he visto morir a mucha gente y hay solo dos posibilidades. Hay gente que muere de forma muy tranquila y gente que en ese momento de morir están aterrados, no sabes lo que están viendo. Y es ese momento, ese resumen de toda la vida. Y a mí me parece que lo que vemos en este texto egipcio es un poco eso, es como ellos intentan entender qué es lo que está ocurriendo. Y lo bonito es que ese diálogo al principio parece que está siendo narrado por el hombre que ha sobrevivido y está contándolo a un auditorio porque le habla claramente a alguien. Y en los fragmentos de Mallorca aparece que una de las personas que está escuchando es una mujer que se llama Ángel, que significa la viva, que es probablemente otro arquetipo. Es fantástico. Entonces, estamos hablando de un texto filosófico hace 4.000 años donde se están tratando temas que nos estamos planteando tú y yo hoy en día. Pero eso es fascinante y me encanta y te agradezco muchísimo que además hayas hablado y nos hayas contado tantas cosas. Y yo quiero que la gente pues siga indagando en lo que haces, que entre en facebook.com, Egyptological, Bibliophile, busquen, en Twitter, Hipatia Euresis, en Instagram. Sí, buscando por mi nombre. Marina Escolano Poveda, sí, en instagram.com, Hipatia Alexandrina, en YouTube, que también está tu canal, entonces, y ahí van a poder encontrar muchísimas cosas, que además yo creo que lo que genera todo esto y lo que me ha encantado de charlar contigo es que te podría estar preguntando 40.000 cosas y la gente también, porque es que lo bonito de todo esto es que el conocimiento genere preguntas y te quiero agradecer muchísimo, muchísimo que además tu entusiasmo sea el símbolo del deslumbramiento que tienes ante esto, porque esto es contagioso, ¿eh? y lo contagias y es bonito, ¿sabes? Y además es bonito sentirlo vivo, que curiosamente ese saber tan antiguo siga vivo en personas como tú, ¿no? Y a quienes pues nos encanta y amamos todo esto. Entonces te lo quiero agradecer muchísimo y espero que tu colina primordial pues también brille mucho como debe ser, ¿sabes? Y te agradezco mucho, Marina, que hayas estado con nosotros, mucho de verdad, y espero que no sea la última vez, así que vaya todo bien y que todo te sea muy propicio. Muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer y la verdad es que podríamos seguir hablando durante horas y yo tengo respuestas, pero tengo más preguntas que respuestas y eso es lo bonito, seguimos preguntándonos. Claro que sí, pues entonces nos veremos pronto. Muy bien. Y yo quiero agradecer a todos que hayáis estado aquí con nosotros y sobre todo por este momento tan de historia bonita, porque hemos estado con Marina, pero como os decía, o sea, estoy seguro que Marina va a marcar una historia muy personal y su nombre va a estar muy ligado justamente a ese gran deslumbramiento. Así que os espero la semana que viene. Estoy seguro que esta noche ha sido propicia. Gracias, querido Joe Lagerfeld, por moderar. Gracias a Lasne por poner la voz. Gracias, Felipe y Nacho Piedra, por ayudarnos en el soporte. Y gracias nuevamente a quizás, no sé, Sekhmet, quizás Isis, que nos han echado una manita para que todo salga bien. Y os espero la semana que viene. Que la noche sea propicia. Gracias. Y nos vamos, como debe ser, con la sintonía final, que es lo que toca. aldolinares.com